Bueno, Mauro, expectativas, primer día de laburo, llegaste al club, ¿cuáles son? Las expectativas son muchas, la verdad que feliz, como dije en varias oportunidades, feliz porque es una oportunidad muy importante venir a un equipo de primera división, tener la posibilidad de poder plasmar lo que uno tiene en la cabeza es siempre algo muy lindo, ¿no? Bueno, y siempre agradecido con la gente de Tigre que me da esta posibilidad. ¿Qué club te encontraste? ¿Qué equipo te encontraste? ¿Qué grupo te encontraste? Bueno, hoy es recién el primer día. Prácticamente nosotros el equipo es básicamente lo que quedó del torneo anterior. Es un grupo bastante grande. Ahí como hoy había 25 jugadores, algunos que todavía tienen que definir sus situaciones, otros que ya las definieron y bueno, lamentablemente dejaron el club. Pero sí hubo, por ahora hubo muy pocos cambios, pero básicamente es el plantel que quedó del año pasado. A ver, ¿cómo te imaginas que puede llegar a ser tu etapa acá en el club? Lógicamente con las mejores expectativas, pero por lo que está bien, pudiste ver poquito hoy, pero digo, ¿qué te imaginas que puede pasar? No, no quiero ni siquiera imaginar las cosas. En definitiva, voy tratando de hacer las cosas paso a paso, ¿no? Tratar de ir llevando de a poquito. Hoy era recién el primer entrenamiento, tratar de ir conociendo al grupo, que nos conozcamos, que veamos la manera que tenemos a trabajar, qué es lo que pretendemos. Bueno, y esto creo esta semana, previa a lo que va a ser el viaje de Tandil, sirve fundamentalmente para eso, para ir sacando cositas y ir conociéndonos. Eso es la parte más importante que tiene esta semana. Es importante contar de repente, más allá de que quizás todavía no elegiste tu equipo ni tu plantel, digo, que haya chicos referentes, como el caso de Luna, de Galmarini, de Javi García, de Blengi. Sí, en los equipos cuando uno tiene la posibilidad de llegar siempre existen este tipo de jugadores que pertenecen un poco también al presente y a la historia, ¿no? Han hecho cosas importantes con el club, los cuatro o cinco jugadores que tenemos en el plantel son jugadores que están bien, que han jugado el año pasado, han tenido continuidad y que, bueno, lógicamente van a ser parte del proyecto de este año. Las últimas, ¿qué te imaginas del fútbol argentino? Pues estuviste en el fútbol mexicano, con diferencias quizás ahí con la directiva, no tuviste tu posibilidad de trabajo clara. ¿Qué te imaginas del fútbol argentino? No, no me imagino nada. Me imagino un poco lo que viví como jugador, lo que estuve viendo desde afuera como espectador en este año y medio que no me tocó trabajar en Argentina. Y bueno, pero yo creo que en definitiva el fútbol es fútbol, más allá de que se juegue donde se juegue. Puede haber diferencias, lógicamente, pero en definitiva creo que estamos en un campeonato donde es muy competitivo, muy parejo, absolutamente muy parejo. Y hoy tenemos la posibilidad de estar y de jugar en una zona que nos permite que si tenemos un buen arranque va a ser el último torneo corto. Entonces, bueno, las expectativas son buenas, sabiendo de que en un torneo corto los equipos como el nuestro, que tenemos planteles completamente diferentes a los equipos, entre comillas, grandes, pero que podemos dar pelea. Eso es la expectativa más grande, creo que es esa, el torneo corto. Recién hablabas con los colegas y le decías, quiero un equipo con orden, pero sin interpretar mal la palabra del orden y quizás asociándola con tu pasado italiano, Catenaccio y demás. ¿Es eso? Es que ya que lo nombres vos, significa, ya empieza a crear confusión. Por eso lo dije en la primera entrevista, cuando uno dice la palabra orden da de seriedad y da como que se le tiene que agregar algo negativo. Y me lo acabas de decir vos ahora. Pero no, la palabra orden significa orden en cualquier aspecto de la vida. En el fútbol también creo que el orden existe siempre y sobre todo en los equipos que pretenden hacer cosas importantes, siempre existe el orden. Los campeones que hemos tenido en los últimos años en Argentina siempre fueron equipos ordenados. Hablamos de San Lorenzo, hablamos de Boca, hablamos del mismo River, con diferentes características, pero siempre con un orden para la hora de jugar al fútbol. Y bueno, la palabra orden significa eso. No tiene nada que ver y no tiene que estar asociado a la manera de jugar. La última de un mensaje para el hincha de Tigre por lo que venga. No, simplemente, bueno, obviamente vienen de una temporada muy importante como fue el torneo anterior. Nada, que siga apoyando el equipo. Sabemos que es un grupo de gente que es muy fiel al club, que lo quiere mucho. Lógicamente estos jugadores ya los conocen, saben lo que pueden dar y bueno, absolutamente los vamos a esperar durante el torneo para que vengan a apoyar. Gracias, Mauro, que sea con suerte. Ok, muchas gracias, hasta luego.